Tras la noticia en redes sociales de la incorporación de Eleazar Pérez Sánchez, priista y expresidente municipal de Atlixco, al gobierno estatal de Tony Gali, presuntamente a la Secretaría de Agricultura, los comentarios no se hicieron esperar. Como reguero de pólvora se corrió la noticia. En los cafés políticos es tema de boga, por lo que panistas y mismos priistas no dan crédito a tal acontecimiento. Pues fue una decisión que seguramente tomó nuestro gobernador, algo bueno ha de haber visto en él, ¿no? Para haberlo nombrado, darle un cargo, pero creo que los atlixquenses no estamos contentos, yo en lo personal, ¿no? Porque creo que no hay que premiar a quien no tiene buen desempeño. Por su parte, José Luis Galeas Iberra, presidente atlixquense, señaló que este nombramiento es decisión única y exclusivamente del gobernador del estado de Puebla, a pesar de que la mayoría de los atlixquenses tienen un mal recuerdo durante su trienio, al no realizar un buen trabajo y que la misma ciudadanía especula un enriquecimiento desmedido.